tengo 70 años, me llamo María Sujic. Bueno, nos conocimos en el año 65. Estamos casados hace, va a ser 47 años y 7 de novios. Así que toda una vida juntos. Era mi primera novia. Y ella también, ¿eh? Porque yo la estudié. Esperó. Sí, ella también. Ella tenía 16. Sí, vos 25. Y yo 25. ¿Y dónde se conocieron? En Inés Indar, en el pueblo de él. En una fiesta de un señor que se iba a Yugoslavia. Entonces hicieron la fiesta y fueron todos. Y yo hice de mozo porque necesitaban un mozo y como yo me gustaba estar en las fiestas, divertirme, hacía de mozo. Claro, yo tenía 14 años. Claro, y ella, la madre de ella me invitó, ella era jovencita. La madre me invitó a la fiesta del cumpleaños a atender la gente. A que hiciera de mozo. Claro. Y bueno, fui al baile y después no la agarré a bailar y no la largué más. Tenemos 4 hijos, el mayor de 41, la segunda 39, el penúltimo 37 y tenemos la chiquita de 28. Y los nietos tenemos 4, Juan Ignacio de 18, Bautista de 13, Santiago va a cumplir 11 y el chiquitito de acá al lado, Benjamín, 5. No, menos mal que ella me atiende, no sé dónde estaría yo si no fuera por ella. La verdad que... Bueno, los dos nos acompañan. Sí. Y sí, porque cuando él se enferma, la verdad que me pongo mal. La verdad que tiene una sombra. Yo soy una sombra acá, porque no... No. Son la alegría para nosotros, porque los nietos lo adoran. Los hijos. Siempre cuando está por venir alguien ya nos cambia un poco, porque cambia la rutina. Ya estamos, qué sé yo, nos preparamos. Es una alegría más. Él tenía una instructora que venía 2 veces en la semana, María Inés Cavallini, y la verdad es que la tenemos como una hija. Nos viene a visitar siempre, 2-3 veces en el mes. Así que las chicas se reúnen porque son amigas, mis hijas con ella, y ella nos viene a visitar, así que es una alegría para nosotros. Hacía muchos años que no escuchaba esa canción, ¿cómo se llama el paso doble ese? Bella Morena. Bella Morena. Y me dice... Con esa canción nosotros nos arreglamos, hicimos de novio. Sí, yo estaba porque era cuando termina el baile, era en esa época, claro. Ya se ponía el paso doble. Y es como que me apuró. Claro, porque tenía que darme la contestación. Y bueno. Sí, pero yo no le contesté. Le dije que lo iba a pensar. Claro, sí, era para mí, qué sé yo, era muchacho grande. Y yo era muy jovencita. Yo digo, en mi casa me mata. Entonces le digo, no, déjamelo pensar. Y ya estaba terminando y pusieron el paso doble. Pensó. Son mentiras. Sí, ¿cuánto pasó hasta que nos arreglamos? A ver, contá. Pasaron muchas cosas. No, pero ¿cuánto tiempo pasó? Como 3 meses. No había bailes, o sea, cada 2 o 3 meses hacían unos bailes ahí. Sí, cuando venía una orquesta grande, sí, entonces. Sí. Y si no teníamos que venir a Chacabuco, pero viste, no había con qué venir. Eran otros tiempos. Se nos ponía sin imposible. Mamá no se iba a ningún lado. Acá en Chacabuco sí sin había. Mamá a ningún lado. No.
Ella decía, no, yo no quiero ir a Chacabuco, no, listo. ¿Era así? Sí. Así que nos veíamos poco, pero el amor duró. Así que conseguí trabajo acá con una persona muy buena, que ya falleció. Era muy bueno y bueno, y él me ayudó a hacerme la casa. O sea, si precisaba algo que me adelantaran, me adelantaba, porque era una persona muy buena. Sí, la casita nuestra es vieja, porque ya... Y trabajé... Los años con, que estamos casados. Primero trabajé con el padre un montón de años, después con el hijo seguí. Y hasta hace, no sé, 15 años, 20 años. Vine a los 27 y trabajé hasta hace poco. Quedó la casa grande ahora. Pero bueno, resulta chica cuando estamos todos, porque se desparraman un poquito acá, un poquito en la cocina, un poco en la galería. Sí, y sí, felices, la verdad que sí. Sí, unos nietos buenísimos, la verdad. Y yo varias veces me escapé también, porque primero tuve infarto, después tuve problema con el hígado, que casi me muero también. Pero me salvaba y salía adelante. Sí, Dios me quiere por eso. O no me quiere llevar, no sé. O no me quiere, dice. O estaba llegando allá, dice, y me sacó a patada, dice. Él tiene buena onda, menos mal.